No, una bajada muy, muy técnica en especial. Dos, tres bajaditas que la peda se bajó. Saludos, raza, hasta Durango, Centauros. Estamos aquí en el área de la comida, vamos llegando después de pasar un paso técnico bastante complicado. Nos estamos divirtiendo muchísimo, aquí está nuestro grupo, venimos de la ciudad de Chihuahua. ¡Saluden, saluden Chihuahua! Buenas tardes, estamos aquí en la ruta Tarahumara VIP. Mi nombre es Luis Godina, soy el organizador de la ruta Paquimé. Los esperamos allá en la ruta Paquimé y a disfrutar esta buena ruta que es la ruta Tarahumara VIP. ¡Saludos!
No, pues todo muy padre, es la primera vez que venimos a esta ruta. Y no, la verdad es unos paisajes muy, muy, muy padres, ¿eh? Todo muy bien y hasta ahorita todo bien organizado. Una experiencia muy, muy diferente. La verdad, la convivencia y todo eso, espectacular todo. Somos el grupo Cocodrilos de Puebla. Estamos aquí. Estamos muy contentos de estar participando en esta ruta y agradecemos al organizador todas las atenciones que ha tenido con nosotros. Ayer estuvo chido, mucho tráfico, embotellamiento y nos dejaron sin tragar. No, es cierto. Sí comimos. Estamos aquí ya reunidos en el Salón Cimarrón, dando la salida al tercer día de actividades. En resumen, el día de ayer cerramos con éxito, saldo blanco, mucha adrenalina, bastante acción, fue una ruta bastante técnica, 80 kilómetros de emoción, en donde nos enfrentamos a bastantes obstáculos que están exactamente hechos por la madre naturaleza para este hobby que tanto nos apasiona. Como siempre, en esta ruta, lo que nos destaca es el trabajo en equipo, todo el día trabajo en equipo, los descensos, en el río que se nos complicó, estuvimos ahí bastantes horas trabajando, pero todos salimos adelante. Esto, más que una ruta, es la experiencia VIP. Vamos adelante, tercer día de actividades. ¿Somos hombres o payasos?
Alfa Moto presente en la ruta Tarahumara VIP, la verdad cumpliendo ya con el tercer día de la ruta, exigiendo los vehículos al máximo, la verdad. Las dos primeras rutas estuvieron muy buenas, muy intensas. Traemos alrededor de 25, 26 carros de CF Motos ya presentes en la ruta y la verdad, los 25 carros cumpliendo al 100% la ruta sin ningún contratiempo. Mi experiencia VIP, la verdad que es una ruta muy escénica, muy bonita, la verdad tiene los mejores paisajes, lo que a mí me corresponde, que he visto en varias rutas. Está una ruta también muy bien trazada, con grados de dificultad para los vehículos, la verdad con mucha exigencia, pero la verdad una ruta muy bonita, muy, muy ordenada. Tenemos un reporte especial de los Cow Killers para off-road. ¿Cómo dice la mora? ¡Bonito! ¿Qué tal la aventura off-road? Pues aquí estamos en la experiencia Tarahumara VIP. Yo soy Enrique Santos de Veracruz, de Jarochazo, y pues bueno, estamos viendo aquí el ambiente que hay con todos los participantes. Excelente evento. Estamos en el tercer día, hoy es la clausura del evento. Estamos en la presa aquí en una parte de la sierra de Chihuahua. Y pues la verdad, excelente convivencia, gran evento, recomendable. Vengan el año que viene y vean todo por aventura off-road. We'll be right back.
amigos de Aventura Off-Road, nuevamente Fausto de Quad Riders. Ya de hoy, tercer día, fuimos los últimos en terminar. Excelente recorrido. Y lo mejor de la ruta es que nos llevamos nuevas amistades de Chihuahua, como nuestros amigos acá. Víctor Campos, puro Chihuahua. Esto es lo más valioso de las rutas, nuevas amistades. Saludos a todos, buenas noches. ¿Qué tal, Aventura Road? Pues aquí terminando en la clausura de la ruta Tarahumara VIP. Excelente convivencia, realmente terminamos la ruta en saldo blanco. 100% recomendable, gran ambiente. Más de 1,000 pilotos reunidos en esta ocasión aquí en esta gran travesía. Y pues bueno, muy agradecidos desde Veracruz, Puerto, que nos hayan hecho la invitación a venir aquí a la Sierra Tarahumara. La verdad, recomendable para el otro año, Tarahumara VIP. Y los esperamos en el Jarochazo 2016 en noviembre. Gracias a todos. Un abrazo. Hola, ¿cómo están todos? Aquí nosotros disfrutando de la ruta, ya con la clausura, la ruta Tarahumara. Muy, muy, muy extrema, pero aquí estamos, gracias a Dios, todos completitos todavía. Saludos a todo México. A Puebla a todos. Poblanos.